todos nuestros televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión y Congreso TV Digital. Esta semana se viene realizando la semana de representación y los parlamentarios vienen recorriendo las distintas regiones del país. Tal es el caso que en esta oportunidad nos vamos a comunicar con la parlamentaria Carol Paredes. Ella se encuentra en Tarapoto, exactamente en la región San Martín, y nos tiene información de qué actividad ha realizado el día de hoy. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por favor, coméntenos para Congreso Televisión y Congreso TV Digital qué actividad viene realizando el día de hoy. Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial desde la región San Martín. En estos momentos estamos participando de una reunión que ha convocado el Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional de San Martín, justamente donde se tratan los proyectos que han sido parte del presupuesto participativo, pero al mismo tiempo también ver cuáles son los proyectos de inversión que ya se tendrían que dar a nivel de la región, que han sido de alguna manera priorizados el año pasado y que también han sido priorizados como parte de las demandas y necesidades de la población. Asimismo, hoy en horas de la mañana, en horas de las 8 más o menos, tuvimos una reunión con el gobierno regional, en este caso el gobernador, alcalde, en este caso de la provincia de Huallaga y también de Alto Zapozoa y todo el equipo técnico del gobierno regional para tratar sobre la situación de un centro poblado que se llama Neo Chirimoto, porque aquí nosotros necesitamos hacer incidencia para que los gobiernos regionales trabajen de manera coordinada y articulada, pensando siempre en el bienestar de la población. En horas de la tarde estaremos en salud, también vamos a tener una reunión con la Cámara de Comercio para ver temas que están pendientes, que tienen que ver con el desarrollo regional, y al mismo tiempo también con un grupo de soldados o de militares que han servido a nuestra patria en la época más difícil que tuvo nuestra región y también a nivel de país. Ok, congresista. ¿Y qué otras actividades ha realizado también como parte de su semana de representación? Usted sabemos que también es miembro de lo que es el Parlamento Amazónico. ¿Viene de repente articulando justamente algunas acciones referente a esto? Sí, efectivamente, nosotros el día lunes estuvimos desarrollando este trabajo de fiscalización por el Alto Mayo, que tiene que ver justamente con servicios básicos, en este caso el agua y el desagüe, en muchos sectores que no están dando los resultados que se vienen de alguna manera proponiendo esto a través del proyecto de una área que se llama Amazonía Rural, y que este programa del Ministerio de Vivienda no está dando los resultados que se requieren, porque ustedes saben, donde hay un buen servicio de agua y desagüe es también donde se genera mucho bienestar, principalmente en los niños y niñas que son parte de estos sectores. Lo otro que para nosotros es sumamente importante, también visitamos lo que nosotros llamamos donde se acumula toda la basura, en este caso de la ciudad de Tarapoto, el botadero, ¿no? El botadero municipal. Ahí coordinamos justamente con la Comisión de Cambio Climático para hacer nuestro trabajo de fiscalización, y al mismo tiempo, el día de ayer, preocupados nosotros por la educación del país, principalmente de nuestra región, en las zonas rurales, hemos tenido una reunión con el gobierno regional de la zona de la zona sur, la ciudad de Huanjuy, para ver el tema o la situación de los centros rurales de formación en alternancia, que son centros donde los chicos estudian 15 días y 15 días campo. Y al mismo tiempo también para ver la situación en que, cómo va el tema de los colegios técnicos, porque para nosotros es una muy buena alternativa para nuestros jóvenes, para que justamente podamos tener, que nuestros jóvenes tengan de alguna manera ingresos, que tengan una formación no solamente básica, sino una formación que les pueda servir a ellos para que puedan generar sus propios recursos y también puedan tener una calidad de vida que ellos se merecen. Ok, congresista, muchas gracias. Nosotros seguramente nos vamos a estar comunicando nuevamente con usted para que nos pueda brindar mayor información. Nosotros continuamos con el desarrollo de las distintas actividades programadas en el Congreso de la República. Vamos a una pausa y ya regresamos en Congreso Televisión y Congreso TV Digital.